Hola a todos. Ya sabemos que hoy en día la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje, es casi 24 horas según qué referencia utilicemos, pero que no siempre ha sido así. En el pasado, con la Luna mucho más cerca de nuestro planeta, la Tierra rotaba mucho más rápido y en el futuro los días eran más largos. Esa idea está bastante clara, pero desde hace algún tiempo hay un dilema y es el de si el ritmo de aumento de la duración del día ha sido algo lineal, es decir, poco a poco los días han ido siendo cada vez más largos hasta que hemos llegado a este momento en el que duran 24 horas, o si por el contrario sucedió a tirones, básicamente, es decir, si hubo algún periodo en el que durante mucho tiempo, en la escala astronómica, la duración del día se mantuviese más o menos estática. Y un grupo de investigadores ha publicado un trabajo en el que lo que dicen es que hay muchos motivos para pensar que sí, que realmente fue así, que no fue algo lineal, sino que hubo una época de 1.000.000.000 de años en los que la Tierra tuvo una duración del día prácticamente fija de 19 horas. Así que vamos a hablar de eso y de cómo es posible que a medida que la Luna se va alejando y los días se van alargando, de repente, durante 1.000.000.000 de años, la Tierra tenga un día de 19 horas constantemente. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Ya sabemos que la Luna se aleja poco a poco de la Tierra y que además al hacerlo lo que hace es frenar la velocidad de rotación de la Tierra, es decir, hace que los días sean más largos. Si retrocedemos en el tiempo, por tanto, tuvo que haber un momento en el que la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra y la Tierra rotaba mucho más rápido. Esto es algo que más o menos hoy en día todos conocemos, tenemos más o menos claro el concepto, y los modelos lo que dicen es que a medida que la Luna se iba alejando, lo que sucedía era básicamente que la Luna le robaba energía de rotación a la Tierra y se iba a una órbita más grande, es lo que sigue sucediendo hoy en día. Lo que no se solía mencionar en esos modelos, o es algo que en lo que no se prestaba demasiada atención, quizás, es cómo sucedió, si fue algo lineal, si fue estable, si poco a poco la Luna se fue alejando de la Tierra y poco a poco el día se ha ido alargando hasta llegar a la duración actual, o si por el contrario fue a saltos, por decirlo así, es decir, si fue de una manera más irregular. Y la primera pregunta, cuando hablamos de todo esto, es lógica, es ¿cómo demonios se puede saber cuánto duraba un día en el pasado? Porque si no, no hay forma de comprobar si realmente los días eran más cortos en el pasado de nuestro planeta. No hay ningún ser humano aquí que haya dejado un registro de hace 1.000.000.000 de años, porque evidentemente el ser humano es muchísimo más reciente. Así que la única forma de hacerlo es por medio de rocas, por ejemplo. Hay un tipo de roca sedimentaria especial que va acumulando capas y en esas capas lo que queda es la huella de cómo fueron fluctuando las mareas a lo largo del tiempo y se puede determinar cuánto duraban los días en cada mes a lo largo del tiempo en estas rocas. El problema es que este tipo de rocas no son muy numerosas las que se han encontrado y además se suele poner en duda si lo que se puede, entre comillas, leer en estas rocas es realmente correcto. Así que hace falta algún otro método que sea algo más fiable y que sí que permita tener una impresión mucho más precisa y mucho más correcta, sin generar dudas, de cuánto duraba un día en la Tierra. Y hay una técnica llamada cicloestratigrafía. La cicloestratigrafía es un método que lo que hace es recurrir a la geología. Lo que estudia es cómo se van depositando las capas de sedimentos y eso se utiliza para poder estudiar los ciclos de Milankovitch de la Tierra en el pasado, porque hay dos en particular, cuentan los investigadores, que son especialmente importantes en este caso y son la precesión y la oblicuidad. Lo que indican esos ciclos es básicamente cómo va cambiando la orientación del eje de la Tierra, cómo se va moviendo nuestro planeta en ese movimiento de rotación sobre sí mismo. Y lo que dicen es, si la Tierra rotaba más rápido en el pasado, cuanto más rápido rotase, más cortos serían esos ciclos. Y eso sí que se puede estudiar con bastante fiabilidad. Y además es que cuentan los investigadores que hay algo muy interesante en todo esto del estudio de los ciclos de Milankovitch y su relación con el clima de nuestro planeta. Porque la mitad de los registros que se tienen a día de hoy se han recogido, se han conseguido en los últimos 7 años. Es decir, de 7 años a esta parte ha mejorado mucho el panorama. Ahora se puede profundizar mucho en cómo ha sido el pasado del planeta desde el punto de vista de su rotación y de esos ciclos de Milankovitch de los que ya he hablado alguna vez aquí en YouTube, y lo que dicen es que ahora por fin se podían enfrentar a esa pregunta de si ese proceso de días cada vez más largos porque la rotación de la Tierra es cada vez más lenta ha sido lineal o por el contrario en algún momento se pudo, entre comillas, atascar en una duración en particular. Y lo interesante de todo esto es que lo que cuentan es que
Ya sabemos que, lógicamente, uno de los factores más importantes es el efecto de la atracción de la Luna en la Tierra. Especialmente sabemos el efecto que tienen los océanos, es donde más fácilmente lo podemos ver. Pero no es la única marea a la que se enfrenta la Tierra. De hecho, hay que decir que la atracción de la Luna también tiene un efecto sobre la superficie sólida del planeta, es lógicamente mucho menor, pero también tiene efecto ahí. Pero no es la única marea que experimenta la Tierra. No solo hay mareas lunares, hay mareas solares. Las mareas solares son mucho más débiles que las mareas de la Luna, afectan a la atmósfera, y lo que dicen los investigadores es, seguramente las mareas solares no siempre fueron tan débiles porque con la Luna más cerca, pero la Tierra rotando mucho más rápido, el efecto de las mareas lunares sería más débil. Y esto es lo que hace que se llegue a un escenario que resulta de lo más intrigante. Lo interesante de todo esto es que las mareas solares tienen un efecto que es opuesto al de la Luna. El efecto de la marea solar se debe a que calientan la atmósfera en el hemisferio diurno, y mientras la Luna lo que hace es frenar la rotación de la Tierra, las mareas solares lo que hacen es tirar de la Tierra, es decir, le dan velocidad. Y es básicamente un, entre comillas, un juego de fuerzas en el que lógicamente la Luna va ganando, por eso la rotación de la Tierra es cada vez más lenta a medida que la Luna también se va alejando de nuestro planeta. Pero claro, en el pasado no era así, o no siempre fue así. Llegó un momento en el que ese efecto de las mareas solares y el efecto de las mareas lunares estuvieron en equilibrio. Y lo que dicen es, hace entre 2.000 y 1.000 millones de años, durante esos 1.000 millones de años, la duración del día en la Tierra se estabilizó en 19 horas. Y lo interesante de todo esto, y lo que resulta realmente intrigante, es que ese periodo coincide con dos momentos en los que la cantidad de oxígeno en la atmósfera cambió de una manera muy notable. El estudio tiene una lectura muy intrigante porque lo que dice básicamente, la dirección en la que apunta, aunque no lo dice abiertamente, o sea, no es lo que aseguran, ¿no? Pero la implicación está ahí. Es posible que hasta que no llegaron días más largos, las bacterias fotosintéticas no tuviesen más tiempo cada día para producir oxígeno y que, por tanto, la vida también se vio afectada, en cierto modo, por la rotación de la Tierra, por la velocidad de rotación de la Tierra. Y es algo que, lógicamente, resulta muy intrigante el pensar en cómo la Tierra ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso lo sabemos, a lo largo de los miles de millones de años de su existencia, la Tierra ha ido cambiando de una manera muy notable, pero podemos pensar a lo mejor en los continentes, en cómo en algún momento hubo un supercontinente como Pangea, y no tanto en la atmósfera o en cómo la rotación puede afectar a algo como la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Y es posible que también, eso es lo que dicen los investigadores, ya digo, no es algo que afirmen con rotundidad, sino que es intrigante pensar en cómo el hecho de que durante 1.000 millones de años la duración del día se estabilizase en 19 horas puede que también tuviese un impacto en la vida en nuestro planeta. Y es algo que es interesante por dos vertientes, por tanto. Por un lado, porque sí, lo que muestra es que la duración del día no ha sido algo que ha ido aumentando de una manera lineal, sino que, entre comillas, se atascó durante 1.000 millones de años en 19 horas. Y además eso también puede estar relacionado con cómo la vida ha ido adaptándose a las condiciones en el planeta o aprovechando las condiciones del planeta, en este caso, la duración del día. Y esa necesidad, a lo mejor, de que las bacterias fotosintéticas dispusiesen de días más largos para poder crear una mayor cantidad de oxígeno cada día. Y esto es algo que, ya digo, resulta interesante porque es una ventana al pasado, pero también hay que recordar que sí, la Luna se sigue alejando de la Tierra, los días se siguen haciendo cada vez más largos, es una escala muy larga de tiempo la que hace falta para poder darse cuenta de ello. Es algo que no nos afecta en nuestro día a día, no, es imperceptible, pero en la escala astronómica sí es perceptible. Y quiero aprovechar, antes de terminar el vídeo, para recordar un par de cosas, y es que la Luna no se va a alejar indefinidamente de la Tierra. De hecho, mucho antes de que la Luna llegue a dejar de frenar la rotación de la Tierra, el Sol entrará en fase de gigante roja y seguramente destruya la Tierra y la Luna. Pero si no fuese así, porque es posible que la Tierra y la Luna lleguen a sobrevivir, llegaría un momento en decenas de miles de millones de años en el futuro en el que la Luna ya dejaría de alejarse de la Tierra, es decir, nunca va a escapar de la órbita de la Tierra, y la Luna tardaría tanto en orbitar alrededor de la Tierra y en girar sobre sí misma como la Tierra en girar sobre su propio eje. Eso es lo que quiere decir, es que estaría en la misma situación que observamos en Plutón y Caronte. Plutón y Caronte están en esa configuración, y no recuerdo la cifra exacta, pero era un día de o sea, el día, lo que tardaría la Tierra en rotar sobre sí misma serían muchos días, creo que era
cerca de 40 días, si no recuerdo mal, pero no me hagáis mucho caso porque ya digo, estoy tirando de memoria y hace mucho que no reviso esa cifra. Y con eso simplemente recordar que no, que la Luna no escapará de la órbita de la Tierra, a pesar de que se pudiera pensar en ello cuando tenemos presente que se va alejando de la Tierra. No, llegará un momento en el que ese movimiento y esa reducción de la velocidad de rotación de la Tierra se detendrá y se quedará estabilizado. En cualquier caso, eso es lo que os quería contar en este vídeo, que era uno que tenía pendiente para la semana pasada, uno de los temas en los que estaba pensando, y como esta semana no ha habido grandes novedades, te voy a aprovechar y lo voy a contar porque me parece súper curioso, súper llamativo el hecho de que a lo largo de su historia los días no han ido alargándose de una manera regular, sino que ha habido como mínimo, un parón de 1.000 millones de años con esos 19 horas, con esas 19 horas de duración. A lo mejor en algún momento también hubo algún otro parón y todavía no se ha detectado. Pero es algo que sirve para ver cómo ha sido la historia de la Tierra y cómo, por medio de, en este caso, la geología, se puede estudiar los ciclos de Milankovitch y entender cómo ha sido el pasado de la Tierra en una época que, evidentemente, no podíamos haber estudiado, porque estamos hablando de hace 1.000 millones de años, muchísimo tiempo antes de que apareciese el ser humano en la superficie de nuestro planeta. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que lo único que me queda por decir, como siempre, es que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, que espero que el vídeo haya sido entretenido, que haya sido interesante y que, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que podáis descansar, que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y además, ya por fechas, el vídeo se publica el 25 de junio, ya estamos llegando a julio, hay que ver cómo pasa el tiempo, y por tanto algunos de vosotros a lo mejor ya estáis empezando a pensar en las vacaciones, así que si es así, pues espero que podáis disfrutar de las vacaciones en este verano en el hemisferio norte. Si estáis en el hemisferio sur, pues lo digo, lo que decía, espero que podáis descansar en fin de semana. Así que no quiero robaros más tiempo, y lo dicho, muchas gracias por estar ahí semana a semana, y os espero en el próximo vídeo. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!